Es una de las preocupaciones principales que tenemos como comité organizador, porque como bien mencionas, la gente que se prepara para un maratón como tal tiene que tener pues más tiempo de preparación. Por eso la verdad es que queremos tomar la decisión ya el próximo mes para que cuando menos tuvieras 2 meses previos a la realización del maratón, en donde tuvieras ya la certidumbre y pudieras prepararte de mejor manera. Claro que la logística que incluye el maratón, la carrera como tal, implica el tener todos los servicios de salud, todos los servicios de seguridad dispuestos para poder atender una posible lesión. Eso es un protocolo que se ha manejado muy, muy a conciencia, pero sí es una preocupación el que, sobre todo alguien que va a correr la distancia del maratón, de los 42 kilómetros, tiene que tener una planificación muy, muy estructurada. Quizás un medio maratón o sin duda los 10 kilómetros, con 2 meses de un entrenamiento a conciencia serían suficientes para llegar en forma, pero el maratón sí requiere un poquito más. Entonces, sí es una de nuestras principales preocupaciones y, sobre todo, entendemos que en esta misma dinámica la gente no se ha preparado de manera tan particular para esta distancia y tendríamos forzosamente una disminución en el número de corredores en esta distancia. Sí lo estamos valorando también para tomar esta decisión. Sí, no, claro. Mira, tenemos ya un protocolo y este protocolo va por color del semáforo incluso, porque en un primer color del semáforo, que es el naranja, nosotros solamente estaríamos habilitando las pistas de atletismo y las pistas perimetrales en las unidades deportivas donde así lo tenemos. Ninguna otra área, tanto de juegos infantiles como de ejercitadores o ninguna otra área cerrada se estaría habilitando. Y este protocolo incluye también una desinfección muy a fondo desde la entrada, de medir las condiciones de las personas, de los usuarios que van entrando, que cumplan con las medidas restrictivas del uso de cubrebocas, que no presenten síntomas de alguna enfermedad infecciosa, que traigan, más bien tenerles ahí a la entrada gel alcohol, agua clorada, tapetes de desinfección. En las áreas que estaríamos habilitando solamente tendríamos una entrada y una salida, que obviamente sería diferente. Establecer solamente un sentido en las pistas, no pueden correr en sentidos contrarios. Establecer algunos horarios de atención, establecer cupos limitados, esto básicamente en las 3 colores del semáforo. Nosotros tomamos ya el curso de capacitación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos certifica como personal avalado para atender a los usuarios. Y seguimos en constante comunicación y evaluación con nuestro personal para que estén capacitados para atender a los usuarios cuando ya las restricciones vayan avanzando y vayamos pudiendo abrir estas áreas. Sin embargo, es también tener todos los implementos y los insumos listos para estas diferentes etapas, tomando en cuenta que la primera etapa y la más restrictiva, que es la naranja, tenemos ya prácticamente listo este protocolo y estos insumos para atender a la población.